Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Estamos aquí en Pueblo Marinada y vamos a hablar con el líder de gimnasio que lo tenemos aquí delante en el mercado. Pues para ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué nos cuenta este señor. Bueno, espérate, voy a aprovechar para sacar a Paumo, que por aquí voy a ir andando lento y no se va a escapar en principio. Se va a guardar otra vez la Pokéball ni nada. Vamos, vamos. Hola. Adelante, mira a ver si hay algo que te llame la atención. Ah, ya, pero no me venden nada, ¿no? Lo siento, pero no se permite participar a gente sin experiencia. Números de la casa. Perdón. Hola, mozo, ¿algo que te llame la atención? Todos me preguntan lo mismo, pero no puedo comprar nada. Siempre vamos hablando, pero no vuelve el sentido. Bienvenido al latifundio. Uf. Es que no me ofrecen nada que me interese. ¿Y tú qué? Para tus platos caseros. Uf, pasando. No quiero echar más vistazo. Nada. Pues vámonos ahí. Hola. ¿Y si se pone a hablar con el Paumo? ¿Qué? Vale. Voy a dejar de hablar con esta gente que está sentada porque parece que no puedo hablar nada con ellos. Creo que, aún es un poco pronto para ti. Y aquí me venderán tonterías igual que antes, ¿no? Sí, paso. Vale, pues nada. A por el líder. ¿Eso es una arena de combate? Sí, sí. Rayos y centellas, no me lo puedo creer. No me digas. Yo me he dejado la cartera. Así como voy a pujar. Ay, qué desgracia. Al final me voy a quedar sin mi preciado ingrediente. ¿Qué dice ese patrón? Ahora mismo voy corriendo a buscarla. ¿Qué quieres? El patrón está ahora mismo para pocas bromas. Me he corrido hace todo. Era una buena elección como aprendiz aventajado que soy. ¿Os estáis diciendo que... ¿Acaso lo tuyo es tan importante que tengo que dejarlo todo? Lo has dicho. Es que ahora no te falta, eso está claro. Te bajaré los humos y de paso me llevaré una buena calderilla. ¿Pero eres tonto o qué? Escúchame, pero tú eres tonto, ¿eh? Ah, que esto se le considera ya entrenador de gimnasio. La cel, y yo abriendo con un fuego. Ah, no, tengo el Paumo. Ya, bueno, tengo el Paumo en condiciones complicadas. Tengo el Paumo en condiciones complicadas. No sé qué va a hacer, pero voy a sacar el clutch ahí. Si voy a hacer algo de agua... será un buen cambio. Hombre, ¿qué me va a hacer si no? Aquajet, venga. Chao, Flacel. Venga, hasta luego. Bien, ¿con qué vamos? ¿Vamos a tirarle? Sí, vamos a tirar un puño vacío. Meteoros. Bueno, me quita nada. ¿Cómo aguanta clutch ahí? Uf. Me he quedado muy cerquita de la muerte de ese Flacel. Me curo prácticamente entero. Y te comes otra. Meteoros, me ha quitado muy poquito. Vale, Flacel fuera, a ver qué más tiene. Tendrá otro agua, supongo. Vale, que luego Atre la ha subido de nivel. ¿Y qué más tienes? Un Clouncher. Sigo. Podría haber cambiado algún eléctrico o algo, pero no. Es que el Clouncher este dudo que me aguante una puñalada nociva. Si fuese Clawitzer todavía, pero un Clouncher. Vale, ahí está Clotsire. Qué grande es Clotsire, eh. Me gusta bastante, tío. Creo que cuando tenga que decidir un equipo para la Liga Pokémon o algo, un equipo definitivo, Clotsire va a estar ahí, eh. Lo siento, patrón. Es que ha sido de listo y te has equivocado. Menuda fuerza, al final he quedado como un mugarme de humo y sin dinero, pobre de mí. Por mi barbo, ¿se puede saber qué se cuece por aquí? Oh, don Fuco, ahora resulta que este mocoso... ¿Cómo? ¿Un cliente interesado en este pobre sin cartera? ¿Qué se te ofrece, muchacho? ¿Te traigo la cartera? No estoy la madre, si es mi cartera. ¿Cómo dices que la recepcionista te ha enviado a entregármela? Esa moza me ha salvado la vida, gracias a los dos. Por cierto, perdona que subo de mi aprendiz por su falta de modales. Hemos venido a la famosísima subasta de Pueblo Marinada porque sabes que tienen un artículo que queremos sí o sí. Estamos los dos la mar de nerviosos. Atención, señoras y señores, estamos a punto de presentar el último lote del día. Me lo quitan de las manos.
Y el plato fuerte de hoy, las legendarias algas de Hoenn, que comience la puja. ¡Hostias! Por mis barbos. ¡Qué elasticidad! No hace falta ni tocarlas para saber que rebosan de nutrientes. ¡Qué lustre! Reflejan tanta luz que te quedas medio cegato al mirarlas. ¿Qué me dice de solo nomar? No deja lugar a duda de su tremenda frescura. Quiero, tienen que ser mías. Entiende, a probar este de un gimnasio requiere buen gusto y paladar refinado. Aunque sea la pinta en calma, quiero que me consigas esas algas en la subasta. ¿Cómo va eso? Muy sencillo, se trata de competir contra otros clientes por la compra de un artículo. Cada uno ofreciendo sumas en función de su presupuesto y al final quien haya ofertado la cantidad mayor se lleva el esprigatito al agua. Toma, aquí tienen los cuartos, ahora emplea la materia gris y gana esa subasta por mí. Vamos a ver. Si al final es el que más paga. No entiendo esto. No sé, no sé, vamos a ver, pero... El precio de partida de la legendaria sala de Hoenn es de 10.000. No pujar por ahora. 25, madre mía. Y ese no iba a subir. 30. ¡40! ¡50! Vale, pues ya está. Adjudicarse al caballero por 50.000. Vale, me han dado 50.000 y he gastado 50.000. Yo creo que estaba pensado para esto, para que tu última puja fuese 50.000. Hay 12 centellas, qué gallos, qué sangre fría. Con lo joven queréis he dejado en evidencia tus presentes. Muchas gracias por haberme procurado la salga, muchachos. Y algo es tan magnífica, si no hubiera podido comprarla me hubiera subido por las paredes. Aunque haya sobrado su presupuesto te lo puedes quedar como premio. Úsalo si quieres para mojar si ves algún artículo que te guste. Ahora supongo que toca poner rumbo al gimnasio. Lo dispondré todo para subirte un combate de los que quita el hipo. Me ha parecido una prueba muy... rara, ¿no? No sé si con 45.000 podría haber ganado la puja. Yo qué sé, yo he decidido poner los 50 porque he entendido que no iban a poner más de 50. Porque 50 es lo que me había dado este para pujar. No sé, me pareció un poco raro. Vamos a sacar a subasta un lote de 21 botes de proteínas. Hostia, qué guapo esto, ¿no? 47 pizcas de curry en polvo. A ver. ¿Hidras Día? Catálogo roto. ¿Cómo? Venga, voy a intentar comprar un catálogo roto, ¿no? Que tengo a Rotom por ahí atrapado ya. 500. No pujo. 1500. No pujo. 3500, 4000. Vale. Vale, no sé si lo podría haber sacado más barato, porque la última puja que han hecho ha sido 3.500 y yo he pagado 4.000. Piedra de día en principio no me interesa, las proteínas ahora mismo son muy caras, no es para comprarlas a estas alturas. Y curry en polvo sinceramente no sirve para qué sirve. Vale, pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tendríamos. Oye, si subo aquí y de aquí a aquí... Pues creo que tampoco conseguimos nada del otro mundo, pero... No podía venir a por este objeto, que era un restaurar todo, ¿eh? Y aquí no hay un centro Pokémon en el pueblo. Solo está este de aquí afuera. Parece que solo está este de aquí afuera. Voy a hablar con el de los combates. Hola. ¿He vencido a los suficientes? ¿He logrado ganar a un entrenador? Ah, pues no he ganado a los suficientes. Vale, pues curamos y nos vamos al gimnasio. Cúrame. Vale. Pues... directos al gimnasio, un gimnasio tipo agua. Creo que llevamos un buen equipo. Hostia, Ditto aparece por aquí, Ditto y Chansey. A ver, una búsqueda así rapidita. Ditto y Chansey, no he visto ninguno de los dos. Voy a ver si... ¿Veo alguno?
Eso es un ugly. A mí que no, que no voy a ver nada. Y esto es... ¿Esto lo hemos visto antes? Vale, pues nada, pues no vamos a ir, ¿no? Sí, no vamos a ir. Supongo que habrá otra zona donde aparezca estos Pokémon. ¿Me he enfrentado yo a ese entrenador? No, parece que no. Voy a ir con el Kilowattle a ver si lo subimos un poquito de nivel antes del gimnasio. Que por cierto, no sé a qué nivel está el gimnasio. ¿Qué significa el nombre Cazola? Pero no lo sé cuando me voy a quedar a gusto. Cazola. No sé. Breiso. Madre mía, Breiso. Esto es gallego seguro. Soy un Sandygast. Vale, me viene muy bien para Sandygast mi Pokémon de tipo eléctrico. Picoteo. A ver si de dos me lo cargo. ¡Uf! Madre mía. Terrible. Voy a cambiar, sí, voy a cambiar. Voy a cambiar al Touch Cruel, por ejemplo. A ver qué me hace. Dale, dale, Sandygast. Impresionar. Bueno, no me quita mucho. No dejo Mega Dotar, que es super eficaz. Ok, venga, Touch Cruel, bien, bien, bien tirado. Está guapo, tío, el Touch Cruel. Venga, va, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Masquerain. Bicho volador, el Masquerain. Hombre, aquí sí entiendo que Wattrel puede hacer cositas. Aquí debería. Ah, oh, wow, Kilowattrel, Kilowattrel. Sacar Masquerain, nivel. Intimidación. Voy a hacer luego la ulti. Vale, bien, buena hostia, buena hostia. Vale, pues ya está. Me sigue extrañando el Capsakid, ¿Crees que Cazola viene de cacerola? Yo qué sé, hijo. Uf. Lo que sé es que ese Tauro venía por mí a destrozarme, Pues nada, vámonos a... Vámonos a Ciudad Cántara. Nos vamos a Ciudad Cántara. Curamos y a gimnasio. No sé con quién abriría el gimnasio, vamos a ir viendo ahora un poquito. ¿Cómo lo planteamos el combate? Cura, cura el Pokémon. No sería ninguna tontería abrir con un Clotsire, que aunque no tenga nada super eficaz contra los agua, mete duro y resiste cualquier ataque de tipo agua. No es ninguna tontería abrir con el Clotsire, Márcame, por favor. Eso es. Vale, hay que subir, ¿no? Dale ahí. Oh, por arriba. Voy a meterme por aquí. Recuerdo que aquí había una espada de estas... Oye, se ha bugueado esto, por favor. Aquí había una espada, ¿la llegué a coger? Sí, ¿no? Sí, voy a pensar que sí. Voy a sacar el Paumo. Paumo. Paumo, vamos a andar un poquito, ¿vale, amigo? Que hay que evolucionarte. Pero no te vayas para atrás, no te vayas para atrás porque te alejas y te metes en la Pokéball después de vuelta. A ver. Es que la Virgen entiendo que no va a ser demasiado útil para el combate. Capsakid, que no ha evolucionado, pues entiendo que tampoco. Kilowattrel puede meter buenas hostias, Paumo también. Touch Cruel, que tiene que agotar. Y Clotsire resiste de ataques de tipo agua. Creo que vamos bien. Llevo a Paumo de primeras. No sé si es la mejor opción. Sí, venga, vamos a dejar para una de primeras.
Me muero. Uy. Oh, pero ese es el bueno de José Ángel. Parece que progresas adecuadamente tu periplo por los gimnasios. Venga ya, ¿tú eres ese el que habla todo Kiski? Porque si es así, tengo que tener fuerza para parar un tren. Y se quedan cortos. Claro, el chaval no tiene abuela. Os presento, ya es que ayer. Encantado, aquí estoy para lo que haga falta. Puedes llamarme Calle, por cierto. Qué belleza impone, me lo dicen mucho, pero es que nací así. Tranqui, que no muerdo. Hemos podido comprobar que Ayana es una joven muy amiga de la broma. Pero que eso no te engañe, porque también es miembro del alto mando junto a un servidor. Oye, que lo he dicho muy en serio. Pero bueno, ¿dónde vamos? Mira que no te conozco nada, pero así de primeras ya me has causado buena impresión. ¿Cómo no iba a hacerlo? Estamos ante uno de los alumnos más destacados de la academia. Es que estaba encantado. La dificultad de los gimnasios aumenta que no vayas al pasar el ecuador del recorrido, ¿sabes? Pensado quedas. En eso tiene toda la razón. Estadísticamente hablando, es justo en este punto donde abandonan la mayoría de los entrenadores. Pero tú no eres de eso, o sea que no. Ya no veremos las caras cuando te presentes el examen de campeonato, ¿ok? Venga, y ahora ventilarte todos los gimnasios que te quedan. Por mi parte, te deseo la mejor de las suertes. Yo me sonaba un poco aquí los mocos. Y vamos. Podido devolver la cartera a Fuko, José Ángel. Muchas gracias. Ahora procedemos de forma poco ortodoxa donde las haya a dar por aprobado tu examen de gimnasio. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Fuko, el chef torrencial? Sí. Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate. Se viene, chicos. Se viene, se viene, se viene. Bueno, cuando quiera, ¿eh? Sin prisa. Venga, ya vamos. Ojo, 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 ojo. Ahí viene Fuko. Fuko, Fuko, ven a jugar conmigo, porfa. ¿Cómo? Me haría un favor si probara el nuevo menú de mi restaurante. Lo siento mucho, chicos, pero el deber me llama al gimnasio. Y un servicio nunca puede salir tarde, así que ser razonable si dejanme ir. Este tío es aquí la estrella, ¿no? ¡Oh, eres tú! ¡Avante, avante! Vivía hace por tu vida en Pueblo Marinada. Cuidado que van a poder elaborar unos platos de algas como nadie ha probado jamás. Pero no creas que eso hará que te lo ponga fácil en combate. Bueno, empieza ya, ¿eh? Mercado se va a pujar y a comprar y al gimnasio se viene a luchar y a mejorar. Prepárate para recibir el furioso embate de mis embravecidos movimientos. Aprovechando el número completo de Pokémon de tipo agua. ¡Y aproveche! Vamos al lío, chicos. Cuarto líder de gimnasio. Fuko. Muy bien. Beluza. ¿Qué es esto? ¡Hostias! Te debo uno, pero no creas que por eso te lo voy a poner fácil. No sé qué Pokémon es este. Rompemoldes. ¿Qué es exactamente? ¿Es una sardina, hombre? Beluza. Bueno, Beluza puede ser de Merluza. No sé. Vamos a pegarle nivel 29, ¿eh? Vamos a meterle un colmillo rayo. ¡Uf! ¡Buena hostia, Palmo! ¡Tajo acuático! ¿Tendrá ataque de prioridad? ¿Tendrá cuallet? No tiene nada. Vale, 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 vale. ¿Solo tiene dos Pokémon? No puede ser, ¿no? Uftrio. No, tiene tres, tiene tres. Vale, Uftrio es agua. Ya, es agua sin más. Claro, lo que pasa es que Paumo está bastante tocado, el Uftrio es rápido. Podríamos ir con Clotsire, con Tuxquel. Vamos a ir con Tuxquel. Con Paumo no, porque Paumo es más lento probablemente que Uftrio, se come una hostia y cae.
es cruel. A ver si le aguanta bien los golpes al Wugtrio. Yo creo que puede hacerlo. Vale. Mega agotar. Golpe cabeza, me hace crítico. Vale, me ha hecho crítico, tampoco me ha quitado muchísimo. Y yo mira lo que me he recuperado ahora, Mira lo que le he quitado, lo que me voy a recuperar. Vale, 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 vale. Otro me va a agotar. Joder, el primer golpe cabeza crítico y el segundo me hace retroceder. Vale, Wugtrio fuera. Y le queda uno. Queda uno, Queda uno que no va a ser agua. Pero va a tener que cristalizar en agua. Crabominable. Vale, este originalmente es hielo lucha. Es hielo lucha, pero va a tener que cristalizar a agua. Claro, es que si es hielo, al Kilowatt, el cuidado, que le puede hacer daño. Al Touchcrell, cuidado, que le meten por 4. A Clotsire también le meten, aunque Clotsire aguanta mucho. A Capsaki también le va a meter. Y es que le dirge, lo que pasa es que no voy a tener nada para hacerle porque va a ser agua. Yo creo que vamos a tirar de Clotsire, es que me parece la opción más segura. Pero con los restos, no voy a poder hacer nada de agua. Si me hace algo de lucha, lo resisto. Y si me quiere hacer algo de hielo, eso también me va a hacer daño, pero tenemos muy buena defensa. La buena es traición, no confío en la corriente para arrastrarte al fondo. Ahí viene el Crabominable. Nivel 30. Este tío es... ¡Oh, espérate, espérate! Teracristalizo en veneno. Y así no me va a meter super eficaz con hielo. ¡Oh, jugado! El viento cambia, alzate Pokémon mío con la furia de la mar embravecida. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va, la cristalización en agua. Y yo también. Vamos, 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 mira la música que suena ahí. Vámonos, Clotsire. Si me ataca agua no me afecta, y si me ataca hielo, va a ser neutro. Se avecina la tempestad, prepárate para recibir todo el mate del chef torrencial. Martillazo. ¡Oh, yes! Venga, máquina, hasta luego. Va a aguantar una, ¿no? Sí, va a aguantar una. Pero no aguanta dos. Golpe roca, te lo aguanto perfecto. ¡Buah! ¡Qué bueno Clotsire! ¡Qué bueno Clotsire! Muy clave. Venga, Crabominable, crack. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, crack? No, ímpetu mazalbete, has hecho que me vaya a pique. Vale, venga, señores, cuarta vez de gimnasio. Muy bien, Muy bien jugado. Una derrota bien fresca como las capturas recién llegadas a la lonja por la mañana. Ante ti me siento con Magikarp observando un Pidgeotto desde su charca. Al final ha sido yo que le ha caído en tu red. Eres todo un pez gordo, ya lo sabía yo. Combatido pacientemente recogido Sedal cuando debías hasta pescar la victoria. Y ahora que la cámara inmortaliza el momento en que ganaste tu medalla de gimnasio. Una composición que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. A ver. Hostia, qué guapo, Ahora que ya tienes 4 veces de gimnasio, te resulta más fácil atrapar Pokémon de ese nivel 40 y además. Harán todo lo que les digas. Estoy seguro de que sabrás sacar provecho de este movimiento. Invita a la casa. Agua fría. ¿Qué? Esto es nuevo, Ataca al objetivo rociándolo con un agua gélida y desalentadora que reduce su ataque. Bueno, me marcho todavía, la que debo ir al restaurante preparando todo. Dame una visitilla de vez en cuando. Agua fría. Vaya, MT. Curiosa. Curiosa cuanto menos,
¡Hombre! ¡Menuda sorpresa! Acabas de conseguir otra medalla, enhorabuena. A ver cuántas tienes. ¡Hala! Pero si es la cuarta, vaya ritmo llevas, ¿no? Solo he reunido la mitad de las medallas. ¡Qué bien! Tu esfuerzo está dando sus frutos. No me imagino que nunca tenía retención combate ahora mismo, pero. Resulta que el equipo que tengo ahora mismo está pensado para afrontar este gimnasio en concreto. Ya es mala suerte. Prefiero que echemos un combate todavía en condiciones más ideales, si no te importa. Pero Mencía está repitiendo otra vez lo de los gimnasios. Mencía no tiene ya rango de campeona. ¿Para qué está repitiendo los gimnasios? Será yo qué sé, por placer. Yo qué sé, por echar el rato. No estás con serio, pero bueno, la vida es así. La próxima vez no te libras, ¿eh? Mil perdones, hasta luego. Bueno, al final yo me había preparado un equipo para este combate. Y he utilizado tres Pokémon más. A ver, es que tampoco me ha hecho falta nada más, ¿no? Con esto hemos ido bien. A ver, salimos y qué. Salimos y estaría interesante comprobar qué es lo siguiente que me toca. A ver. Vale, acabamos de hacer, digamos, el número 9. Lo siguiente sería el número 10. Y es uno del Team Star. Vale, lo siguiente que toca por niveles es este de aquí. Base de grupo veneno del Team Star. Eso es lo siguiente que tocaría por niveles. ¿Ok? Bueno. Ya, la boca sola. Vale, bueno. Pues eso lo que digo. Eso es lo siguiente que tocaría. Para ir hasta allí. Tenemos aquí Pueblo Beta, tenemos aquí otro centro Pokémon. Sería salir de este centro Pokémon y meternos por aquí. Vale. De hecho, es que es algo que podemos ir haciendo ya. ¿Para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar? Mira, vamos a ir al centro Pokémon, voy a curar. Y vamos a ajustar un nuevo equipo. Yo creo que eso puede venir bien, ¿no? Vamos a cambiar un poquito el equipo. Vamos a curar. Y no sé, esto es de tipo veneno. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a ver quién puede entrar. A ver quién puede volver al equipo, ¿no? De los que sacamos. A ver, cajas. A ver, cajas. Uf, aquí se me ha liado un poco, Me muero, tío. Hostias. No os imagináis la cantidad de mocos que me han venido a la boca. No lo imagináis, de verdad. Es asqueroso. Quizás no tendría que haber dicho esto. Pero es que es así, ¿eh? Es que es así, madre mía. Qué locura, tío. Vale, déjame un segundo. Vale, Kilowatt, sinceramente, lo vamos a sacar del equipo porque es un Pokémon que no tiene buenos ataques. Tiene buen ataque especial y tal, pero es que no ha aprendido ataques especiales. El Caps aquí, no sé, mientras no evolucione no me interesa. El Toxcruel es tierra, pero también es planta para enfrentar ahora a los venenos. Es un Pokémon que ya está evolucionado, vamos a sacarlo del equipo. Clotsari se va a quedar, Esquilevirge se va a quedar, Pavo se va a quedar, después. Houndoom va a entrar, me apetece. ¿Quién más puede entrar? Clauf, yo creo que Clauf merece un sitio aquí. Y luego, no sé, tenemos al Orzhuor, por ejemplo, que es acero. 74 de defensa física. Está bastante bien. Tenemos al Girafarig. Creo que voy a buscar el método de evolución de Girafarig. Porque, a ver, no me quiero spoilear de, oye, cómo evoluciona Charcadet o cómo evoluciona el otro. Pero, hombre, Girafarig sé que tiene evolución. Ya sé ya que tiene evolución, lo que pasa es que no sé cómo evoluciona. Y no creo que sea por nivel. Así que buscaré cómo. De hecho, voy a buscar ahora mismo cómo evoluciona Girafarig. ¿Para qué voy a alargarlo, no? Vamos a ver, Girafarig, ¿cómo evolucionas? Farigiraf. ¿Cómo se consigue Farigiraf? Conociendo láser doble más nivel. Vale, esto evidentemente si yo no lo busco es imposible de saber. Láser doble, vale, ¿y esto qué? Lo aprende Girafarig a nivel 32. Vale, lo aprende Girafarig por nivel al 32. El láser doble. Vale, y con eso tendríamos a Farigiraf. Vale. Vale, está bien. Pues vamos a. Yo podría coger y subir al Girafarig, ¿eh? ¿Cuántos caramelos tengo? Uf,
¿Aquí si le meto 10 caramelitos o qué? ¿A quién le he dado los caramelos? No había seleccionado... Sí, sí, había seleccionado Jafaric, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, 10 caramelos ese. Nivel 30. Y otros 10. Nivel 33. Vale, supongo que vamos a tener que mirarle aquí manualmente los movimientos, ¿verdad? Láser doble, efectivamente, aquí está el láser doble, se lo vamos a enseñar. Y le vamos a quitar, pues, buena baza. Una buena baza, le ponemos láser doble. Y ahora, en principio, en cuanto suba un nivel, lo tendremos evolucionado. Y además puedo coger aquí, sacar al Paumo, y mira, si es que tenemos ya aquí... ¿Paumo? Bueno. Tenemos ahí delante ya lo del Team Star, ¿eh? Que esto... En el siguiente episodio lo hacemos. Aquí no hay nada que investigar porque esta zona ya la habíamos visto. Lo que pasa es que no habíamos entrado hasta aquí porque no tocaba. Vale, mira qué guapo el bosque, ¿eh? Los FPS, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ey! Bosquejada. ¡Ojo, ojo, ojo! No quería activar nada. Iba fatal, ¿eh? Hostia, este es el bosque de los Grafayai, ¿es este? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Kael? Creo que llevas captando cómo va la cosa. Así me gusta. Y ahora removiremos, como te iba diciendo la otra vez, me cumpliréis toda la operación de Stardust para aclarar dos cosas. La primera, porque la salida donde tan tarde os el tío estar. Y la segunda, porque la que alguien se une a ese bollo no pisa un ala ni por accidente. En cierto sentido, se podría decir que Casiopea y yo estamos en la misma onda. Aunque en su caso veo cierta obcecación con disolverlo sí o sí. Pero sabes una cosa, toda esta movida me ha permitido acercarme un poco más a ellos. Hablando se entiende la vasca, como dicen por los villares. Nada como pararse un rato a charlar tranquilamente para ver por dónde van los tiros. Pero aún necesito más información. Por eso quiero seguir hablando con miembros de otros escuadrones del tío está. Así que ya sabes, cuando quieras ir por otra de sus bases, cuenta conmigo. Nos vemos. Vale. Pues chicos, aquí vamos a dejar el episodio de hoy, en el siguiente. Esa base del tío está que tenemos ahí, tipo veneno. ¡Chao!